Queridos amigos, bienvenidos a Disfrutando lo Nuestro. Por supuesto, nosotros seguimos recorriendo festivales y hoy le vamos a mostrar el Festival de la Aceituna. Por supuesto, en un hermoso lugar del departamento Cruz del Eje que se llama Olivares de San Nicolás. Uno cuando llega a Olivares de San Nicolás se encuentra con una avenida llena de palmeras, una iglesia que le da la bienvenida y, por supuesto, un jefe comunal, nuestro querido amigo Antonio del Carmen Heredia, que le dice bienvenidos a nuestro festival. A golpear los cueros, suenan las guitarras y un violín que llora se armó la chacareleada. Cantadita, voz y sentimiento de un corazón que palpita. A golpear los cueros suenan las guitarras y un violín que llora se armó la chacarereada. Que se venga la segundita. Va a llevar el ritmo de la chacarera, dicen los de esas que no faltan para alegrarnos la fiesta. Y no hay más sentida como la del monte, le faltan compases pero le sobran dolores. A golpear los cueros suenan las guitarras y un violín que llora se armó la chacarera. Queridos amigos, disfrutando lo nuestro, camino de festivales y en los Olivares San Nicolás, nos encontramos con su presidente comunal y con un amigo, con el intendente Claudio Farías, que en esta oportunidad va a trabajar para Disfrutando lo Nuestro. Le va a hacer la nota al presidente comunal. Claudio, yo te dejo con Chichi. Gracias. Para Disfrutando lo Nuestro, Chichi Heredia, el presidente comunal de Olivares de San Nicolás. Decime, ¿cómo está pasando esta noche espectacular, con un marco de público impresionante en esta fiesta de la aceituna, que la verdad es que la vivimos todo muy buena? Mira, en primer lugar, bueno, es un orgullo que me haga la nota el referente de la fiesta nacional del olivo. A nuestra, digamos, fiesta de, provincial de la aceituna. Así que estamos medio emparentados a lo que hace fiesta. Bueno, el olivo es... vos sabés que es un árbol bíblico. Pero Chichi, que ha producido... el honor es mío. No, ya sé, pero no nos olvidemos que el olivo tiene sus años. Es una fiesta nacional muy linda, muy grande, y la tienen ustedes en Cruz del Eje, como así también lo tenemos la nuestra jovencita, lo que es la aceituna, que es el fruto del olivo. Pero la verdad es que para nosotros es un orgullo, porque estamos emparentados. El olivo, la fiesta de la aceituna, y estamos a pocos kilómetros. Decime cómo lo has vivido, cómo lo has preparado, y cómo te sentís ahora, que es un fiestón, Chichi, querido. No, contento, contento, porque la verdad, primero da gracias a Dios por la noche que nos tocó, y también da gracias a Dios por la compañía de los amigos, de los colegas, de los intendentes, jefes comunales, legisladores, porque hemos tenido los dos legisladores en un departamento de Cruz del Eje, otro departamento de Chilín. Así que para nosotros es un orgullo. Bueno, viste que somos como hermanos, estamos muy cerquita. Está la legisladora del departamento de Chiquilín, Tania, está la Alejandro Ruiz de Cruz del Eje. La verdad que hay un montón de intendentes, presidentes comunales que te acompañan siempre. Para nosotros, y te hablo como intendente y notero, es un honor acompañarte. Y en esta gran fiesta, que el tiempo te haya acompañado, que la gente haya acompañado y que le haya metido esta gran grilla de artistas, hace que esta noche sea fabulosa. Así que la verdad que felicitaciones, Chichi. No, gracias Claudio, la verdad que está muy convocante todos los festivales, ¿no? Tanto del olivo, como el lechón, como el cosechero, como todas las regiones, la empanada,
el melón, todos los festivales muy convocantes, y bueno, gracias a Dios, ¿no? También tocó la noche linda, así que con un marco de público imponente, así que muy lindo, muy lindo. Chichi Heredia, desde el Festival de la Aceituna, para todos ustedes que nos ven y nos siguen viendo. Disfruten de esta fiesta que son populares y cada vez se hace más grande. Gracias por el notero que tenemos en el programa este Disfrutando Nuestro, de amigo Rubén Martínez. Es un orgullo estar, digamos, compartiendo con el intendente de Codoleje esta nota. Gracias, Rubén. Para todos ustedes, desde el Festival de la Aceitura, desde los Olivares de San Nicolás, con Chichi Heredia, les habla el intendente Cruz del Eje. Un gran saludo. Bueno, Mauricio, un saludo para el presidente comunal Chichi Heredia. Bueno, gracias, Rubén, y un saludo muy especial para mi amigo Chichi, que la verdad que es un amigazo que siempre nos acompaña, y a toda la gente de San Nicolás en su día. Así que muchísimas gracias a vos también por estar siempre. Cantor festivalero, me veo en las noches en un guitarrear. Chúcaro y algo cuatrero soy, puma y cordero a la hora de amar. Chúcaro y algo cuatrero soy, puma y cordero a la hora de amar. Creo que aún puede vivirse, aún sin resistirse a la libertad. Y prefiero un vino largo que al abrazo corto de la falsedad. Y prefiero un vino largo que al abrazo corto de la falsedad. Bueno, y seguimos en Olivares San Nicolás, por supuesto disfrutando de este hermoso Festival de la Aceituna. Y estamos con una amiga, la legisladora Tania Kisakevich, que le vamos a dar las buenas noches. Y bueno, Tania, ¿cómo le estás pasando? Acá en fiesta, mire, yo estoy con las palmitas, la verdad que sumamente contenta. Es hermoso este festival, lo miro y admiro cómo crece. Digo, ¿cómo será el año que viene? Ya me sorprendo, porque si hoy estoy sumamente sorprendida, digo, lo que será la edición que viene, porque es increíble la puesta en escena, lo que apuesta Chichi, y la verdad que recién decía, vení Ale con nosotros, porque al final el 70% de las personas que están acá son del departamento Cruz del Eje por su cercanía, y esto es, ¿no? El poder acompañarnos y aportar desde cada uno de los lugares. Vos sabés que esta noche tenemos un invitado especial. Vamos a invitar a un vecino de Cruz del Eje, ¿eh?, para que siga con la nota con vos, ¿eh? ¡Tania! ¿Cómo estás? Bueno, ¿me vas a hacer la nota vos? Yo hoy soy notero de mi amigo Rubén, así que Tania, legisladora de Chilín. ¿Te gusta ser notero? Soy re notero. Te juro por Dios que es mi sueño. A mí me encanta hacer notas. Bueno, hace la cosa. Haceme la nota vos a mí, toma. Estamos acá con el intendente de Cruz del Eje. La verdad que increíble este hombre, todo lo que ha hecho en Cruz del Eje. Y vamos a preguntarle, ¿qué hace en el departamento de Chilín aquí en Olivares de San Nicolás disfrutando este festival? No, la verdad que, viste que somos vecinos. Y Chilín y lo que es Olivares de San Nicolás con Cruz del Eje, hay poquitos kilómetros, y viste que todo, bueno, como estamos cerquita, todo se circunscribe ahí, pero la verdad que para mí es un gusto tener una legisladora como vos tan cerquita de Cruz del Eje. Hola Tania, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Contenta y feliz. ¿Qué haces acá viendo tanta gente de Cruz del Eje? Y bueno, la verdad que es importante que la gente de otro departamento venga. Aparte, Olivares y San Nicolás, Claudio, no sé si está en Cruz del Eje o en Chile, está por este dilema. Rubén, no sé quién ha sido acá de los dos el notero, pero bueno, los tres hemos sido el notero del programa. Así que, ¿quién cierra? ¿Rubén, Claudio o Tania? Los tres. Los tres. Para disfrutar de lo nuestro, Tania,
Claudio y Rubén. Disfrutando lo nuestro, camino de festivales. Todos en algún momento necesitamos una experiencia que nos reinicie. Por eso llegué hasta acá. El corazón se abre, la mente se vacía, vas soltando los miedos. Los músculos se cansan y a la vez se regeneran. Todo es transformación, vida. Porque este no es un cerro, es el Unitorco. Charlas madrugadas, el sueño de un hijo, una casa blanca, viajar por el mundo, trabajo y llegada. El amor es fuego, cuando tienes trampas, uno es el que quiere, el otro es el que ama. El amor es juego, se pierde y se gana. Todo ha sido en vano, tú no valoraste cuando yo te amaba. Tómate en tus manos todos nuestros sueños, vi que te alejabas. Nunca mereciste un beso, un te quiero, tú no vale nada. Ya puedes marcharte, llévate en el alma mi odio y mi rabia. Así lo elegiste, recorre tu mundo, la suerte está echada. Te deseo suerte, procuro olvidarte de cuánto te amaba. La traba cayó al revés, perdiste por mala. María, Babonero Gaitán, guapa, Sisi Villa Nylon, presente Villa Martínez. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte, tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte, y en vez de eso dijiste que tú veías esa vida conmigo. Y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras caí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera bebido y me hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendes demasiado tarde, ya me lastimas. Queridos amigos, espero que haya sido de su gusto este festival allá por el departamento Cruz del Eje, Olivares de San Nicolás, con una edición más de su festival tremendamente convocante, a donde estuvieron las voces de San Carlos, Cristian Valle y un cierre espectacular con Facu y la Fuerza, no olvidándome de nombrar a los queridos sacheros. Señores, este fue nuestro programa del Festival de la Aceituna. ¡Feliz folclore para todos en Disfrutando lo Nuestro! Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Baby, no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo.
que sean con